El comercio justo para mí es algo como una novedad que vino hace pocos años, una satisfacción de tenerlo, porque sin el comercio justo no hubiésemos podido brindarle el apoyo que le estamos brindando a los pequeños productores, temas como entrega de cintas para atar, de fertilizantes, arreglo de canales, que hay canales que están todos rotos porque tienen más de 100 años. Y en Tilimuque se hizo esa obra que es majestuosa, lo que es el Colegio Agrotécnico. Se empezó con 7, 8 alumnos, ahora actualmente cuenta con más de 500 alumnos y es una de las mejores escuelas.